invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones que tenemos sobre el país. Lo hacemos en nuestra calidad de ciudadanos, que sin pertenecer a ninguna de las vertientes partidistas presentes, hemos seguido con mucho entusiasmo y expectativa el proceso de convergencia y alianza que aquí nos convoca. ¿Por qué la expectativa alrededor de este Congreso? ¿Cuál es la oportunidad que tienen los delegados aquí presentes? La baja popularidad del presidente Santos, la disputa política entre otrora primos y alegres compadres, el vaivén de las encuestas, hacen que crezcan aquellos que responden con insistencia que la gran oportunidad que tenemos consiste en armar una tercería para ganar las elecciones del 2014. Con todo respeto, nosotros tenemos otra visión. La circunstancia crítica y fundamental que puede cambiar el panorama político colombiano sustancialmente no es una tercería para las próximas elecciones, sino unas mayorías ciudadanas para construir la paz en los próximos 10 años. Nuestra gran oportunidad es que podemos quitarnos al fin el yugo de la violencia y el dominio de sus protagonistas. Nuestra gran oportunidad es que podemos quitarnos de encima la guerra y sus protagonistas como la excusa que acalla y aplasta las legítimas demandas ciudadanas y regionales de inclusión, de equidad, de dignidad y desarrollo. Nuestra gran oportunidad es que podemos transformar las mayorías ciudadanas que protestan en mayorías políticas que transforman. Nuestra gran oportunidad, en resumen, es la paz. Y no aportaremos a la construcción sólida de la paz con una convergencia fabricada para que pase el umbral en los próximos meses, sino con unas mayorías ciudadanas sólidas y sostenidas que transformen a Colombia en los próximos 10 años. En ese marco, y con todo respeto, el gran desafío de las vertientes y de los delegados y delegadas a este Congreso es demostrar que no son un mero y apresurado matrimonio por conveniencia, sino una plataforma sólida y duradera de transformación política y social. Esa expectativa es la que está por verse. Solo se llega a lo que se quiere si se parte con realismo de lo que se tiene. Esas mayorías ciudadanas a las que me he referido son diversas, son regionales, son campesinas y citadinas, son fundamentalmente nuestras clases medias y populares, son de centro izquierda, pero también son de centro derecha. Quienes aspiran a representarlas tienen que hacer un esfuerzo genuino por ser como ellas, como son esas mayorías ciudadanas. Deben tener una oferta unida en principios éticos y propósitos fundamentales, pero una diversidad real en perspectivas ideológicas, en cómo y en quiénes. No por amabilidad aparente entre sus contrincantes, sino por comprensión real de la diversidad ciudadana que aspiran a representar. Quienes desde aquí aspiran a ser representantes de las actuales mayorías ciudadanas, deben aceptar el desafío de sustituir a los intermediarios de los viejos bandos partidistas. No pueden insistir en alianzas impresentables con quienes han cogobernado con mafias y degradado la política. Reclamamos cambio político real, no alianzas vergonzantes ni maquillajes aparentes. Pese a los valiosos esfuerzos que como ciudadanos, servidores públicos o representantes electos han hecho quienes están aquí presentes, las mayorías ciudadanas a las que me he referido ni están en el seno de esta colectividad política ni están en el seno de ningún otro partido. Esa es la realidad palpable. La realidad, la que hemos visto en las calles, la que se nos presenta a través de los noticieros todos los días, es que todas las colectividades políticas están desconectadas de las mayorías ciudadanas. La tarea emocionante que tenemos para los próximos 10 años es reconstruir esa conexión entre política y ciudadanía, entre gobierno y mayorías, entre demandas y soluciones. Ese es el gran desafío del posconflicto: ofrecer al fin inclusión, ingreso y desarrollo digno a la Colombia campesina. Construir seguridad con justicia, no solo con fuerza.
ofrece seguridad con justicia pública y para todos, no solo para unos pocos en las zonas urbanas. Nuestro desafío es que el Estado llegue al fin, con carreteras, con inversión, con inclusión real, a todos los rincones de Colombia. Que las regiones dejen de ser un adorno retórico y sean realmente los ejes de nuestra integración nacional. Que la educación y la salud sean derechos universales para desarrollarlos y convivir. No solo para tratar de sobrevivir. Nuestro desafío es que la apertura comercial sea una oportunidad para desarrollar nuestro potencial, no para destruir nuestra naturaleza y nuestra producción. En fin, nuestro gran desafío es integrar a la Colombia urbana con la rural, para que dejemos de ser dos Colombias que se miran con recelo y desprecio y pasemos a ser una sola que se construye con dignidad y respeto. Esa es la magnitud y la belleza de nuestro desafío colectivo. Esa es la perspectiva que nos convoca a hacer convergencia. En nuestra calidad de ciudadanos independientes, hemos prestado nuestro concurso para hacer bisagras de integración política y regional de esta convergencia verde, y así lo seguiremos haciendo. Más que tomar partido, queremos seguir facilitando encuentros y acuerdos. Vamos a continuar recorriendo las regiones, invitando a muchos a sumarse a una convergencia como la que visionamos. No perdamos la perspectiva. Nuestra gran oportunidad no es un certamen electoral. Nuestra gran oportunidad es la paz. Solo si se acalla el escándalo de la violencia. Solo si se acalla el escándalo de la violencia, se escucharán y atenderán las demandas ciudadanas. Solo si la ciudadanía se organiza, se hará valer como mayoría. Solo si esas mayorías crecen elección tras elección en los próximos 10 años, será posible la transformación. No nos hacemos vanas ilusiones. El único aporte real de los armados a la paz es dejar sus armas y renunciar a la violencia. La paz la haremos nosotros. Solo pedimos su desarme. Tampoco nos hagamos falsas expectativas. Sin la desmovilización de las armas y la violencia, nuestra vida y nuestra voz ciudadana seguirá siendo realidad. Que nadie se levante de la mesa de La Habana. Que no frustren otra vez la necesidad inaplazable de la paz. Los colombianos no apoyamos la paz por cálculo electoral, sino por necesidad vital. Que nuestro compromiso... Que nuestro compromiso absoluto con la paz no se preste a malas interpretaciones. Estamos jugados por la paz, no por la mermelada de la unidad nacional. Qué bueno de verdad. Qué bueno que el Partido Verde haya abierto sus puertas a ser espacio de construcción de convergencia. Qué bueno que Progresistas haya aceptado esa invitación y sea parte de esa construcción. Pero el país que aspiramos a representar, mis queridos amigos y amigas, necesita mucho más que dos. Necesita miles, cientos de miles de voluntades individuales, de compromisos ciudadanos, de expresiones regionales. ¡Qué bueno que ya somos más de dos! Solo hace falta el resto del país. Con ese país vamos a seguir adelante. Muchas gracias.